¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me agarraste justito, salía para el negocio. ¿Sí? Decime, vos no tendrías que estar trabajando. Sí, pero el patrón hoy me dio el día libre. ¿Puedo pasar? ¿Cómo no? Gracias. Los patines, por favor. Ah, perdóname. Decime, ¿y a qué se debe que le pediste el día libre al patrón hoy? ¿Algo especial? No, tuve que ir a tribunales porque me separé definitivamente de Silvina. ¿No pudieron llegar a un arreglo? No. Y para no seguir jorobándonos mutuamente decidimos separarnos. Ustedes sabrán. ¡No! ¿Qué pasa? El armador tiene la costura un poco floja. ¿Sí? Estoy esperando que venga el tapicero para que la refuerce. ¿Sabes cuánto tiempo hace que lo llame y no viene? Es un infierno. Siéntate ahí. ¿Está bien? Ahí está bien. Ah. Vos sabés que la vida de pareja no es fácil, Mauricio, ¿no? Me imagino. Con Silvina nos queríamos muchísimo. Pero somos tan distintos que la cosa se empezó a caer. Yo dije, va, entonces... Decímelo a mí, por eso me quedé soltero. Cuando estás de novio, todo lo que haces les parece bárbaro. Tus amigos son sensacionales, tienen tu mismo gusto en cuanto te casaste. Sos un atorrante vos, son un atorrante tus amigos, son todas las mujeres iguales. Hicieron una sola, además son todas fotocopias. Y a mí me tocó el original. Y para colmo, yo empleado, ella arquitecta, hay una diferencia cultural. Encima gana más plata que yo. No, no, si son todas contra para mí. Decime, ¿y qué pensás hacer? ¿Dónde vas a ir a vivir? De eso te quería hablar. Estuve pensando, si con Mauricio, tanto... Mauricio, te estoy hablando. Deja de arreglar los almohadones. Perdona, Alberto, ¿qué me decías? No, estaba pensando que yo no sé vivir solo. Y como vos y yo somos tan amigos y nos llevamos tan bien, me dije... O sea que tu intención es quedarte a vivir conmigo. Sí, siempre y cuando no te moleste, ¿no? Si te llega a molestar, bueno, me busco otro lugar y tan amigos como siempre. No, no te voy a decir que no. Los amigos se ven en los malos momentos. Te podés quedar. ¿Sí? Sí. Gracias, viejo. Eso sí, con una condición, que compartamos los gastos del departamento. De eso vamos a hablar después. Vos andá a buscar la valija que yo te espero. Mientras tanto, hablo por teléfono al negocio para avisar que voy a demorar. Andá. No, ¿para qué? ¡Los patines! Ah, tenías ahí las valijas, qué casualidad, ¿eh? Sí, las traje por las dudas. Está bien, yo me voy al negocio. Vos arreglás tus cosas, después venía a buscarme para almorzar. Acá tenés un juego de llaves. Gracias, Mauricio. Vos sí que sos un amigo, ¿eh? Cuídame la casa. Anda tranquilo. Los patines. Oh, sí, sí. Chao. Chao.